Una gomería en Itauguá. Si bien hasta ahora se desconocen las causas de este siniestro, todo apunta que pudo haberse iniciado a raíz de un cortocircuito. Justamente explotó un transformador acá en Itauguá y siempre tuvimos ese inconveniente con la ANTE. Y directamente yo hago denuncia contra la ANTE porque nunca nos ha solucionado y nosotros trabajadores, ellos como nosotros como usuarios, ellos no nos perdonan ni un guaraní y por eso, por culpa de la ANTE, baja tensión, empezó el incendio. ¿A qué hora más o menos fue esto? A las 9 de la mañana, cuando mi gomero estaba trabajando, estaba abajo el camión, un camión, y ahí empezó. O sea, gran porte. Gran porte. Y no escuchaba el ruido que hacía ahí, paró el motor, el trifásico, y ese se recalentó el motor y ahí empezó el incendio. ¿Y los cortes suelen ser constantes en la zona, la baja tensión? Sí, la baja tensión, sí, cortes, sí, así mismo. Desde kilómetro 34 siempre mi compañero me ha llamado, no teníamos luz, baja tensión, no puede trabajar. Viste que es trifásico, es difícil para trabajar con baja tensión. Ese es el tema, señorita. ¿Y cuánto vos más o menos calculás que es el perjuicio que te ocasiona esta situación? Y perjuicio con la mercadería, 350, 400 y aparte. Millones de bolas. Millones. Aparte de los tinglados, impresionante.